fue aplazada para este domingo 30 de abril por parte de un juez de Ciudad Juárez, en México, la decisión sobre la imputación del director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 migrantes durante un incendio en un centro de detención. Ese día se definirá si, según lo acusa la Fiscalía General, el funcionario incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo. Del lado de la defensa, el abogado Rodolfo Pérez aseguró que el proceso está marcado por tener pocas pruebas. De este modo, es optimista por el final del mismo. Luego de 6 horas de audiencia, el juez del caso mantuvo su decisión de mantener a Garduño en su cargo y no destituirlo, ni prohibirle la salida del país, como sugería la fiscalía. A la salida del lugar, solo se limitó a decir que no emitiría conceptos. Yo declaré ante el juez mi garantía constitucional de guardar silencio y aquí ante ustedes pues, también les agradezco seguir conmigo en un proceso. Cabe señalar que no se descarta que el titular de migración acepte una conclusión anticipada del proceso, es decir, que pida llevar un procedimiento abreviado o negocie un acuerdo de reparación con las víctimas para así evitar ir a un juicio.